Bienvenidos a su programa Capilla de Fe. Mi nombre es José Torres. Y en este momento, antes de iniciar con este tema, les invito a inclinar el rostro para hacer una, una palabra de oración. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Padre eterno. Venimos ante ti, ante el trono de tu gracia, para darte gracias por lo bueno que eres con cada uno de nosotros. Reconocemos que somos pecadores y que ante ti, ante tus ojos, no hay nada oculto. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, y te pedimos que las palabras que escuchemos provengan del cielo, que sean tus palabras y no palabras de ser humano. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. San Marcos capítulo 10 versículo 46 al 52. Dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él, sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Al oír que era Jesús, nazareno, comenzó a gritar: "Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí". Y muchos le reprendían para que callare, pero él clamaba mucho más: "Hijo de David, ten misericordia de mí". Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarlo y llamaron al ciego, diciéndole, Ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Jesús le preguntó, ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo, vete. Tu fe te ha salvado. Al instante recorró la vista y seguía a Jesús por el camino. A mí esta historia de este hombre que era ciego me impresiona de una manera increíble. Bartimeo cuando escuchó que Jesús estaba pasando, comenzó a dar voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y luego más fuerte, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente se le acercó y le dijeron, cállate, que lo estás molestando. Pero Jesús, al escuchar el clamor de este hombre, dijo, tráiganlo. Y cuando llegó a la presencia de, de Jesús, Jesús le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Señor, que recobre la vista. Que se haga como tú quieres. Y este hombre recobró la vista. Dice que cuando el hombre entusiasmado agradeció a Dios, Jesús le dice, tu fe te ha salvado. Esa expresión me hace sentir a mí comprometido en gran manera como que su fe como que la fe de este hombre si este hombre era ciego este hombre no podía leer los escritos del profeta Isaías no podía leer la profecía que anunciaba al Mesías ¿De dónde había conocido este hombre a Jesús para tener fe en Jesús? Jeremías 33, 3 dice: Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Una escritora muy conocida, inclusive es una de mis favoritas, escribió en uno de los libros que ella nos dejó, que se titula El deseado de todas las gentes, escribió esto. Los viajeros que pasaban y entraban y salían de Jericó venían contando las maravillas que Jesús había realizado. Ellos venían contando los milagros que habían visto a Jesús realizar y Bartimeo ahí parado en la esquina ahí sin un amigo, sin esperanza, ciego escuchaba escuchaba lo que los discípulos de Jesús pasaban contándose uno a otro. Cuando Bartimeo clama a Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, Bartimeo le estaba diciendo, Jesús, Mesías, Salvador, mi Salvador, Ten misericordia de mí. Yo digo, Dios mío, ¿cómo es posible que yo, con mis sentidos funcionando casi a la perfección, Por muchos años me negué a escuchar y cerré mis oídos para que todo lo que tuviera que ver con Jesús no penetrara por mis oídos. Aun cuando me encontraba en necesidad, en varias ocasiones evité muchos momentos de tener contacto con personas que me hablaban de Jesús. Viví muchos momentos amargos y tristes en mi vida, pero yo los quería resolver por mis propias fuerzas, porque ¿cómo podía ir a Jesús si no le conocía? ¿Cómo podía ir a Él y reclamar una de sus promesas si en tantas ocasiones que vinieron a mí enviados ángeles del Señor, personas interesadas en enseñarme los principios bíblicos. Y yo rechazaba cómo podía yo reclamar una de las promesas que están escritas en las Sagradas Escrituras. Salmo. 32 en el versículo 8 dice, mis ojos están puestos en ti y yo te instruiré y te daré consejos y velaré por ti, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te mostraré el camino que debes seguir. Qué hermosa es la palabra del Señor. Mis ojos están puestos en ti. No importa en qué situación nos encontramos, la palabra de Dios es viva. Y qué hermoso cuando podemos leer estas promesas. Mis ojos están puestos en ti. Aquel ciego no desaprovechó la oportunidad. Aquel ciego se encontró con esa grandiosa oportunidad porque era un pobre mendigo. Un pobre mendigo que estaba sentado ahí al lado del camino, sin esperanza, sin nadie. Pero este hombre tuvo el grandioso privilegio de conocer a Jesús y lo conoció tal como Jesús es. Su Mesías, su Salvador. Yo me imagino, ¿qué hubiera pasado si cuando le dijeron los hombres que venían con Jesús, cállate, que le molestas? Estos hombres venían con la multitud y venían siguiendo a Jesús. Y al escuchar la súplica de este hombre, les molestaba. ¿Qué hubiera pasado si Bartimeo decide quedarse callado? ¿Qué hubiera pasado? Si decirse, bueno, estoy molestando, yo no encajo en esta comitiva, pero qué grandioso privilegio de Bartimeo, qué grande privilegio de estar frente al único que le de, podía devolver la vista. Porque yo Jehová dice, soy tu Dios quien te sostiene. Yo soy quien te sostiene. Y yo me digo, si Dios está con cada uno de nosotros, ¿quién nos puede asustar? Este hombre no se intimidó, este hombre clamó más fuerte y cada vez clamó más fuerte. Por eso Dios, por la confianza que Bartimeo depositó en él, Bartimeo recibió el premio. Y si usted lee cada historia bíblica, se dará cuenta que hay un, un elemento indispensable para que Dios obre milagros. Y ese elemento se llama fe. Pero la fe no es un poder que nosotros tenemos para realizar los milagros. La fe es la confianza que usted y yo depositamos en Dios. Isaías 42, en el versículo 16, dice, guiaré a los ciegos por un camino que no conocían, los haré andar por sendas que no habían conocido, delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Querido hermano, ¿cuántas ocasiones tú y yo llegamos a estar ahí parados, tristes? sin un aliento, solos, sin una esperanza. ¿Cuántas ocasiones yo recuerdo cuando yo andaba en el mundo? En diferentes ocasiones me vi postrado en esa misma situación y me rehusé a clamar al único que me podía ab abrir los ojos. Y permanecí en ese estado por mucho tiempo, por muchos años. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos tener esa oportunidad? Y hoy, tú la tienes, hoy es tu oportunidad, hoy es tu oportunidad. De que así como este ciego que se encontraba solo, sin amigos, porque los amigos agarran y se van, el dinero desaparece, las cosas materiales no son eternas, lo único que es eterno es la promesa de nuestro Salvador. Yo me lamento porque yo sentía la necesidad de correr hacia alguien, de contar lo que yo estaba sufriendo por dentro. Y yo decía entre mí, voy a salir adelante. Yo lo voy a lograr, yo lo voy a lograr y voy a salir adelante con mis propias fuerzas. Y me negaba a clamar por ayuda. Por muchos años me resistí y ahora cuando leo la historia de este hombre, y leo el regalo que recibió por atreverse a llamar Mesías, mi Salvador, a un hombre que no conocía. ¿Cómo Bartimeo se animó a llamar Jesús, hijo de David, si no podía verlo con sus propios ojos? ¿Cómo es que Bartimeo, siendo un pobre ciego, tuvo ese privilegio de sentir que estaba una luz ahí delante de su presencia? Y eso es precisamente lo que en ocasiones me dan ánimo para seguir adelante ante las luchas, ante las pruebas, estamos en este mundo y experimentamos desafíos a cada momento. Pero si Bartimeo, aún sin poder ver, aún sin poder, sin siquiera poder leer un escrito, y yo que tengo aquí la palabra del Señor, yo me digo, estoy sufriendo. Porque no hay necesidad. Ahora conozco quién es Jesús. Conozco quién es ese hombre que aquel pobre ciego no tenía el privilegio que nosotros tenemos. Porque nosotros podemos ver los milagros realizados por Jesús en diferentes maneras. Nosotros hemos visto hermanos convertidos a la fe. Hemos visto los testimonios que hablan del poder restaurador de nuestro Señor Jesucristo. Y mira que te digo, querido hermano, yo creo que yo soy un testimonio de Él. Porque en el mundo, allá donde yo me encontraba, perdido. Él me rescató aún negándome a escucharle. Por eso, en ocasiones me pongo a meditar qué ejemplos tan poderosos tenemos en las sagradas escrituras y qué estamos haciendo. Tristemente, Muchos de nosotros nos portamos indiferentes. Estamos cargando con la carga del pecado. Estamos viviendo en un mundo de tinieblas. Estamos viviendo sin ninguna esperanza. Porque Satanás ha colocado una cortina de tinieblas y no permite que se reflejen los rayos de luz que vienen del cielo. ¿Cuántas ocasiones decidimos arreglar nuestras situaciones con nuestras propias fuerzas? ¿Cuántas ocasiones más tendrán? ¿Qué pasar? Dolores, sufrimientos, estrés, sentirnos solos. Yo te invito para que te atrevas en tu mundo, ahí donde tú estás, ahí experimentando el dolor y el sufrimiento por causa de nuestro enemigo, yo te invito a que te atrevas a clamar, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y clama más fuerte, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mírame tal cual soy. Si aquel ciego, aquel hombre, Tú lo escuchaste a través de todo ese barullo, de todos los gritos y lo que venía la multitud hablando. Pudiste escuchar su súplica. Este día yo quiero pedirte, porque tú eres mi Salvador, mi Mesías. Yo quiero pedirte que vengas a mi vida y yo quiero presentarte a ese hombre que hace maravillas. No sufras más. No te quedes un minuto más ahí cargando con tus problemas. Cuando tenemos a alguien que los puede solucionar por nosotros, atrévete. La salvación no es fácil, pero mira que es más liviana. Es, es más liviana la vida. Y yo te puedo decir, los cristianos tenemos los mismos desafíos, pero tenemos una esperanza. Los cristianos, los que hemos... Clamado como aquel hombre, sabemos que el día que, que nuestro Señor nos llame a descansar y tengamos que abandonar este mundo, tenemos una esperanza y esa esperanza está en Cristo Jesús. Yo te invito para que tú te agarres de esa misma esperanza, para que junto con tus hijos, con tus hermanos, con tu esposa, todos juntos puedan tirarse de rodillas y clamar, Señor Jesús, ven a nuestro hogar, necesitamos, necesitamos que tú perfores ese mundo de tinieblas, te necesitamos. Porque así como aquel hombre, aún le dije, diciéndole, cállate, se atrevió y los desafió a los seguidores que venían ahí en la comitiva. A él lo que le importaba era su salvación. A este hombre lo que le importaba era recobrar su vista. A este hombre no le importaba lo que los demás estaban pensando de él, si molestaba o no molestaba. A Bartimeo lo que le importaba era tener un contacto directo con su Salvador, con su Mesías. Te invito. Inclinemos el rostro. Gracias, buen Padre, para que en este momento tú tomes nuestras vidas. Te damos gracias porque eres nuestro Dios, eres nuestro sustento, nuestro Salvador. Quédate con cada uno de nosotros y ayúdanos para... Que podamos nosotros verte a través de la luz de tu presencia.